Alma de Montiel, número puesto siempre en Federal, noche de sábado. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás, Fabián? Hermano querido, nosotros, yo lo nombro de todos mis compañeros, pero qué decirte, muy feliz sería la palabra, muy agradecido estar acá. Todavía me gira toda la arena llena y viene y viste, si parece mentira, porque yo soy una persona normal nomás, pero te quiero decir que tanta gente viene y quiere hablar conmigo pronto y no sé cómo atenderle a todos, pero le pido disculpas. Lo atendés bien. Bueno, gracias. Muy muy contento de estar con Alma otra vez aquí en Federal, con una responsabilidad muy linda este año de hacer la apertura de la segunda luna, que no es menor y que para nosotros ha sido sentirse muy orgulloso de poder hacerlo, así que muy feliz, gracias. Y recién hablamos con Hugo Mena, que cuando uno escucha chamamé a uno le pasa algo por adentro, ¿no? Algo que te modifica, que te motiva de una manera. Ustedes lo viven así arriba del escenario, ¿no? De verdad que sí. Me pasa algo aquí adentro que me gobierna y me manda. Así que me levanta el espíritu y me aliviana las tabas. Me hace gritar, tirar tiros y mi corazón se halla. Dice Juliano. Magnífico. Bueno, ¿cómo anda ese camino de Alma de Montiel? Siempre buscando su sonido personal, su forma de interpretar, ¿no? Tan particular. Bien, hermano. Estamos muy contentos, estamos preparando los festejos de nuestros primeros 10 años en primavera, si Dios quiere, estando un disco nuevo, incorporando algunas canciones inéditas con letra y música nuestra, tratando de seguir la línea de Santa Ana, que es la que nos identifica y que, ¿qué decirte?, tratando de incorporar de alguna forma también una ayuda a la toma de conciencia con los versos y con el sentir de una cantidad de gente callada, así que, qué decirte, con muchos sueños y un largo camino que todavía creo yo nos espera y que queremos sin duda recorrerlo, así que un porvenir muy bonito, muy bonito. Se fue a caballo hasta las cuatro bocas y se bajó en lo de Domingo Bon, un bar que se llama La Armonía, y pidió una copa para el corazón. Tomó en silencio su trago de caña y se marchó con la puesta de sol. Y nunca se lo vio por esos lares, se perdió en el monte Lucio Mondragón. Dicen en el pueblo que la estancia El Paraisal vendió sus tierras a un joven español, que han renovado casi todo el personal y los recuerdos se quemaron en alcohol. Fue en un mes de octubre cuando vino Llovedor y había crecido grande el Gualeguay. Cerca del puente quedó atado un alazán, pero su jinete jamás se lo vio. Lucio Mondragón,
me cuesta recordar. Si hubo en el pago puestero como vos, tus hijos saben y supieron perdonar. Cuando te hundiste río abajo tras el sol, quedó tu historia en la estancia El Paraisal. Se hizo leyenda tu estampa de varón, y cuando crece grande el Gualeguay, pronuncian tu nombre, Lucio Mondragón. Dicen en el pueblo que la estancia El Paraisal vendió sus tierras a un joven español, que han renovado casi todo el personal y los recuerdos se quemaron en alcohol. Fue en un mes de octubre cuando vino Llovedor y había crecido grande el Gualeguay. Cerca del puente quedó atado un alazán, pero su jinete jamás se lo vio. Lucio Mondragón, me cuesta recordar. Si hubo en el pago puestero como vos, tus hijos saben y supieron perdonar. Cuando te hundiste río abajo tras el sol, quedó tu historia en la estancia El Paraisal. Se hizo leyenda tu estampa de varón, y cuando crece grande el Gualeguay, pronuncian tu nombre, Lucio Mondragón. Y cuando crece grande el Gualeguay, retumba tu nombre, Lucio Mondragón. Escenario también sirve para hacer docencia, ¿no? Para cargar algunas ideas como para que la gente las tome, ¿no? Sí, que sí. Nosotros acá en Federal se congrega una cantidad de gente que se manifiesta tal vez con el aplauso, decir yo pienso como voy, estoy apoyando y quiero que las cosas cambien y que nuestra Argentina respire el fresco y tengamos una nueva forma de ver las cosas, sin distinción política de nada, te digo, porque nuestra familia desde abajo forman los gurises con una conciencia distinta sobre lo natural, sobre la familia, sobre los valores criollos, así que esa es la idea, y que uno de alguna forma a través de un verso, a través de una melodía, logra hacerla llegar a la gente, y por ahí la semilla está en buena tierra fértil, así que nos hace sentir muy orgullosos de lo que se hace. Sin duda que sí. Bueno, y siguen ustedes abonando esta tierra entrerriana que le ha dado tanto al chamamé y que le seguirá dando seguramente. Sí, hermano, hay que seguirlo, ¿no? Porque no en vano los abuelos ya venían trazando esa senda, así que nosotros, en la medida que Dios nos dé oportunidades, vamos a tratar de seguirla defendiendo. Facundo, tu saludo para Maipú, gracias por darnos siempre la oportunidad de charlar con vos y de estar siguiendo las huellas de Alma de Montiel en su trayecto por el mundo, porque van a llegar mucho más. Bueno, gracias, hermano. Muy grande lo que me decís, pero muchas gracias. A Maipú, a los Pagos de Monsalvo, un gran abrazo, un gran afecto. Supimos andar por ahí en algún tiempo muy muy contentos de haber pasado por allí y esperanzados de volver alguna vez más. Así que aprovecho este medio para saludar a toda la gente que nos escucha en casa y un gran abrazo a todos. Muchas gracias por cubrir estos eventos, Fabián. Muchas gracias, Facundo. Thank you.
We'll be right back.